Minutos finales en el cierre de esta edición, último programa de este año 2022. Quisimos tomar una muestra de algunos de los representantes de las instituciones de nuestra provincia de Córdoba. A ellos le consultábamos el balance de este año que pasó, los proyectos y las perspectivas para el año que comienza. Bueno, este año 2022 va a ser un año atípico, que inició con muy buenas perspectivas, con buenos precios internacionales, con un precio de la hacienda que venía revaluándose y un abastecimiento al consumo doméstico que yo creo que estaba en situaciones de mercado. Pero vamos a cerrar el año con un atraso en los precios de la hacienda considerable, con los precios internacionales muy alicaídos y con una situación de clima muy severo, una sequía severa, más la política económica que mucho no promueve, que no ayuda, que viene teniendo una profunda incidencia y que seguramente el año que viene va a seguir siendo en la misma línea. Por ende, creo que vamos a tener un 2023 muy difícil, que creo que vamos a tener los efectos de la sequía, por un lado, que van a tener su incidencia en la oferta de hacienda, una recomposición de precios de la hacienda que se va a traducir en precios al consumidor, que seguramente va a ser un salto abrupto cuando corrija el precio, con el impacto en una menor actividad. Así que me parece que vamos a tener un año difícil por delante. La Cámara de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba, AFIC, es una cámara horizontal también, donde todos estamos acostumbrados a trabajar y sin importar el lugar que ocupamos. Bueno, me toca ahora un lugar de más responsabilidad, que una persona que aglutina un poco, digamos, todo lo que sienten nuestros integrantes, podamos asumir el lugar de la presidencia. Nos tocó una situación difícil con el troceo. Es una pelea que estamos dando, haciendo entender a los funcionarios nacionales, sobre todo la dificultad de aplicación de parches. El troceo, en definitiva, es un parche a una situación que se quiere arreglar y no termina solucionando los problemas de fondo. Y AFIC realmente es muy bueno lo que podemos hacer. Trabajamos todos juntos, en sintonía, y a su vez también nos apoya mucho el gobierno, es decir, nos apoya, nos entiende y nos ayuda en nuestros temas. El ministro Busso es una persona que comprende rápido los temas. Situación es esta que cuando uno lo comenta con otras provincias, le es inédito que uno pueda trabajar entre todos como lo estamos haciendo, con el gobierno, con el SENASA que nos apoya, con las plantas, realmente, de eso es muy bueno.